Hola queridos, ¿cómo están? Yo soy Tan y bienvenidos una vez más a mi canal México a Colores. Queridos, en el video de esta semana nos salimos totalmente de casa, de la rutina, de grabar los famosos videitos, platicando nada más ustedes conmigo y específicamente de temas con textiles y nos venimos a Vampa Vintage. Y se van a preguntar, ¿qué estamos haciendo en una tienda de ropa vintage o de segunda mano? Y bueno, queridos, esto se debe a que en varias fotografías ustedes me han preguntado de dónde sale la ropa con la que combino mis textiles tradicionales. Y bueno, yo les he comentado de también algunas alternativas para eliminar la moda rápida del día a día. Así es que queridos, en esta ocasión me vine a una tienda de segunda mano de ropa vintage para platicar con ustedes, que conozcan cómo es que llega la ropa a estos lugares, cosas que pueden encontrar, algunos tips para que ustedes se animen a visitar alguna tienda de este tipo o incluso que vengan a esta misma. Queridos, les presento a Vanessa. Vanessa es dueña y administradora de Vampa Vintage. Y bueno, Vanessa, cuéntanos, ¿por qué decidiste abrir una tienda de ropa vintage o de segunda mano? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa. Me gusta mucho el concepto de todas las prendas que son vintage. No nada más de los 40, 50, 60, sino hasta el 2000. Esas prendas que me gustan es la textura, las telas, todos los diseños que ya no se usan y que pueden combinar con las prendas actuales. Vanessa, ¿cómo es que toda la ropa llega aquí a tu local y cómo es que la clasificas? Ah, ok. Tengo varios amigos con los que ellos me van, no informando, sino me están como en búsqueda. Entonces de repente me dicen, ay, oye, acabo de encontrar unas faldas de tal época, ¿te interesan? Yo, sí, mándenmelas. Entonces me las van mandando, pero van en diferentes puntos, ya sea Querétaro, Puebla, Torreón, o sea, son varios puntos de la República donde me los van enviando. ¿Estos amigos que mencionas tienen alguna especialidad en moda o solamente es un gusto muy curioso con el que te ayudan? No, es el gusto que tienen y aparte tienen como la visión de ver las texturas, las telas, los detalles de cada prenda, los bordados, e incluso van viendo los diseños y algunos diseños son pintados a mano. Entonces esas cositas son las que van buscando. Oye, Vane, ¿y toda esta selección surge de algún closet específico? ¿Tus amigos andan investigando de dónde va a haber alguna venta especial? ¿O cómo es que tienes estos cazadores de moda vintage? Bueno, estos chicos se enfocan mucho en haciendas. Todo lo que son las haciendas, a ellos pues les venden literal el closet, o el ropero, o el baúl. Sellado, totalmente sellado, porque ni siquiera ellos saben qué hay. No saben. Lo compran, empiezan a revisar, bueno, lo abren a fuerza porque la llave es totalmente diferente que ahorita. Y pues descubren sombreros, guantes y todo de época en excelentes estados. Wow. Hace algunas semanas yo vine a la tienda, me llevé varias cositas y entre las joyas que encontré, encontré esta prenda que está tejida en telar de cintura y de hecho empezamos una búsqueda en mis redes sociales por el origen, porque la verdad es que lo desconocía. Por su forma sé que es de Oaxaca y ya por ahí me dijeron que posiblemente sea de Mixclan de la Reforma, pero cuéntame si te acuerdas de dónde salió esta prenda. Esa salió justamente de una hacienda, me lo mandaron con algunas prendas, unas blusas, pero fue de una hacienda de Querétaro. Ajá, entonces realmente no sabemos bien el origen, pero sabemos, bueno, a mí me llegó de Querétaro. Que andaba dando vueltas por allá el huipil en Querétaro. Pues sí, puede ser, luego hay cosas que compra gente de todos lados del país y lo guardan en sus closets, ¿no? Claro. Incluso esa vez estaba en tono beige. Sí, lo metí a lavar y se aclaró muchísimo. De hecho, me espanté, dije, ¿ese de color? Nosotros tenemos miedo en algunas prendas de lavado. Normalmente es tintorería y con unas planchas especiales de vapor donde se hace todo el cuidado. Pero hay prendas donde no se pueden lavar por el color o por el diseño, la textura. Sí, también por la fibra, ¿no? Porque como este es de algodón, tal vez puede correr el riesgo de que se deshaga o se rompa, ¿no? Se encoja también. Sí, esa vez lo puse a remojar tantito con jaboncito. Cuando lo saqué estaba completamente otro color y dije, ¿qué pasó? Sí, pero esa fue de Querétaro. Ok, perfecto. Oye, Vane, ¿y
¿Tú nos puedes dar algunos tips o algunas recomendaciones para los seguidores de México a Colores de qué pueden hacer o a qué le deben de prestar atención cuando visiten una tienda de ropa vintage o de segunda mano? Ok, esas prendas, todas las prendas tienen que ser procesadas con una limpieza, ya sea tintorería o lo del planchado. Pero tienen que fijarse, por ejemplo, en blusas, todo lo que son el área de axilas, tener muchísimo cuidado porque no todas entran como vintage. Realmente, si están manchadas o eso, se van. Checar el cierre, los botones, las texturas que estén bien hechas. La mayoría de lo que a mí me llega, todo tiene forro. Entonces, algunas que otras cosas no tienen forro, como el lino. Hay linos que no tienen forro, pero la lana sí tiene forro. Y hay que checar muy bien los forros y que tengan los cierres adecuados. Porque a veces, alguna que otra prenda han sido cambiadas los cierres. Y en esas, fuera, no entra. Y para ti, Vane, ¿qué significa que una prenda sea vintage? Ok, todo lo que es vintage se refiere a prendas que fueron tal vez usadas o no, pero ya tienen 10 años hacia atrás. O sea, que a partir del 2000 hacia atrás ya se considera vintage. Bueno, no antigüedad. Sí, pero no es antigüedad. Antigüedad ya es a partir de los 100 años. Ah, okay. Una prenda vintage es de 10 años hacia atrás. O sea, de 10 a... bueno, los últimos 90 años, ¿no? Y a partir de los 100 ya es una antigüedad. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre una prenda vintage y una prenda de segunda mano? Ok, la de segunda mano no tiene que ser vintage ni antigua. Simplemente pudo haber sido desde hace 5 años, 2 años y ya, salió en excelente estado. Ya. Pero no tienen la misma calidad que tenían las prendas de hace 10 o 20 años hacia atrás. Claro, es la como... calidad es totalmente diferente. Es una de las cuestiones de la moda rápida, ¿no? Que para disminuir costos utilizan telas de otras categorías que hacen que las prendas luego sean como más desechables y menos duraderas, ¿no? Claro, no voy a mencionar marcas, pero hay algunas prendas donde compras ahorita y a la primera lavada, pues ya no tienes prenda. Exacto. ¿Cuál es el beneficio o por qué debemos comprar ahora prendas vintage o segunda mano? Ok, hay el tema mucho de la ecología, de la recuperación, de que sean prendas sustentables y sobre todo porque tienen calidad, eso está garantizado, todas las prendas de hace mucho tiempo tienen calidad y pueden ser combinadas con prendas actuales. Entonces la moda va regresando, pero que se fijen muy bien en las prendas, que tengan sobre todo la calidad. Para quienes me han preguntado sobre las prendas que utilizo combinando con mis textiles tradicionales, aquí les van algunos tips o consejos para cuando visiten una tienda de segunda mano o vintage. El primer tip o consejo es que cuando visites uno de estos lugares vayas con la mente totalmente abierta y no te cierres solamente a querer encontrar una cosa de alguna época o con algún corte específico, porque nunca sabes las joyas que te puedes encontrar. Y siguiendo ese mismo consejo, en verdad pelen muy bien el ojo, porque en una de esas hasta se encuentran textiles tradicionales como este a musgo, que está en perfectas condiciones. Otra recomendación muy importante es siempre escoger nuestra talla. No escoger tallas menos para no alterar a veces la misma anatomía de las prendas. Acabo de encontrarme con este pantalón de lino que tiene toda la cara de los pantalones que generalmente uso con mis textiles tradicionales. Y de tips en tips, ya aquí encontré una combinación que es muy yo, me gusta decirles muy yo porque es muy mi estilo, pantalones sueltos, no tan ajustados y un huipil. Queridos, y como último consejo, si ya nos vamos a ir por la vía de adquirir prendas de este tipo como una necesidad y como una nueva forma o estilo de vida, haciéndonos más responsables sobre nuestras prácticas de consumo, recuerden darle el debido uso a cada una de las prendas. Vanessa, ¿en dónde podemos encontrar Vanfa Vintage? Nos encontramos en Metepec, en Matamoros, número 218, con esquina de Comunfort. En las redes sociales estamos como Vanfa Vintage, en cualquier red que sea Pinterest, Facebook, Instagram y me parece que nada más. Súper. Queridos, y como ya es costumbre en este canal, no puedo despedirme sin antes darles el origen de mi prenda artesanal y ahora sí se las quedo a deber.
Resulta que esta prenda la encontré justamente en esta misma tienda y hasta el momento es como todo un misterio y todo apunta a que posiblemente sea de Mixixtlán de la Reforma, Oaxaca. Además, les quiero compartir que la combinación completa, tanto huipil como pantalón, fueron adquiridos aquí en esta misma tienda, en Bampa, en el centro de Metepec. Queridos, esto ha sido todo por la ocasión. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden seguir a Bampa en sus redes sociales y también visitar las mías. No olviden también darse una vuelta por mi blog, suscribirse a mi canal y ¿saben qué? Nos vemos para la próxima.